la ciudad de Mayagüez, donde hoy la plaza del almirante Cristóbal Colón han asistido miles y miles de personas para disfrutar de este gran evento navideño, lo cual deseamos a todos ustedes muchas, muchas felicidades. Y recuerden que Mayagüez es de todo. Gracias y felicidades. No se vaya nadie para que puedan disfrutar de este gran video. Viajando con Mr. Marrero. Y gloria a las manos, a todas las manos que hoy trabajan, porque ellas construyen y saldrá de ellas la nueva patria. Thank you.
escucha, los atrabajos. Con nosotros se encuentra una señora que nos visita desde el Bronx, Nueva York, Estados Unidos de América. Saludos, señora, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué puede comentar del encendido navideño de nuestra querida ciudad de Mayagüez? Bueno, hace años que no vengo porque yo vivo en Nueva York, pero está precioso. Qué bueno, qué bueno. ¿Y las navidades en Puerto Rico, cómo la estás pasando? De bueno, pues muchas felicidades y gracias por visitar a la ciudad de Mayagüez, porque Mayagüez es una ciudad de todos. Gracias, y la habló Mr. Marrero. Tenemos también una joven. ¿Cómo está usted, amiga? ¿Qué puede comentar del encendido navideño de Mayagüez? Bueno, pues muchas gracias por comentar y felicidades. Hemos nacido aquí en Mayagüez. ¡Qué bueno! En el Bronx. ¡Qué bueno! Un saludo allá a la gente del Bronx. ¡Digan adiós! Sí. Viajando con Mr. Marrero. Viajando con Mr. Marrero. Les pido pues los que puedan ponerse en pie para comenzar nuestra oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor, que viene a salvarnos, esté siempre con todos ustedes. Salmo 92. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Gracias por encarnarte, por hacerte uno de nosotros, menos en el pecado. Nuestro sentimiento religioso nos mueve a reconocer la huella de tu presencia en todos los acontecimientos de nuestra vida. Por eso, en esta noche, elevamos hacia ti nuestro espíritu lleno de gratitud. Te damos gracias, Padre, porque nos podemos reunir nuevamente para encender la luz del corazón, para que ilumines nuestra vida.
Te damos gracias, Padre, porque la presencia viva de Jesucristo, nuestro Redentor, es el verdadero sentido de la Navidad. Llena nuestras vidas y nos da mucha paz y fuerza para continuar. Te bendecimos, Padre, y te imploramos que te hagas presente en esta actividad. Te la dedicamos a ti. Y que cada luz que se encienda hoy sea el gran motivo para encender la luz en nuestro corazón, en nuestros hogares, en nuestras familias. Que seas tú, Jesucristo, luz del mundo, que nos concedas la salud, especialmente a los que están enfermos, a los que se encuentran en los hospitales, a los niños que están enfermos y abandonados. Bendice también, oh Padre de bondad, a toda la juventud, y derrama tu gracia y tu bendición sobre nuestra ciudad de Mayagüez, para que siga siendo iluminada por ti y resplandezca con luz propia, sabiendo que dándote la gloria a ti, obtendremos bendiciones abundantes. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios les bendiga y que viva Mayagüez. ¿Estamos listos ya? Qué bien, qué bien. Me uno al saludo protocolar y quiero reconocer la presencia de la senadora Ada García, que está con nosotros en la noche de hoy. De nuestro rector de la Universidad de Puerto Rico, recinto del Mayagüez, del antes, ahora y siempre, Agustín Rullán. De nuestra representante Lili Rosa, que está también con nosotros en la noche de hoy. Así que yo soy breve en mis mensajes, a mí me gusta trabajar bastante, lo hago en silencio, puede ser que estamos deseosos ya por este gran momento. Pero hoy es un gran día para dar gracias a Dios por todo lo que nos han dado en este pasado año. Momentos alegres, momentos buenos, momentos difíciles que tuvimos que enfrentar, pero que nos permiten estar más fuertes para el futuro cuando tengamos que enfrentar situaciones similares. En la noche de hoy, como bien se ha mencionado, hemos trabajado un producto el cual es el responsable de que miles de personas en esta época del año ya separan el espacio para estar aquí con nosotros en la Navidad y compartir. Nosotros quisiéramos poder documentar todo lo que ocurre durante todos estos días, prácticamente es imposible, pero ya tenemos conocimiento de personas que vienen desde el otro lugar del mundo para estar con nosotros en esta gran noche. Hemos presentado un producto, como muy bien estuve mencionando, enfocado en nuestros niños. Alex Pagán, a quien felicito, con Manu Mayagüezana, ha trabajado incansablemente con su equipo para poder tratar de superar, porque créanme que fue difícil, lo estuvimos discutiendo la pasada decoración del año 2023, donde tuvimos los tres Reyes Magos y que se fue viral tan pronto se hizo la publicación. Pero estamos seguros que la noche de hoy ustedes nos van a confirmar que esta también ha sido una gran decoración. Nosotros dedicamos un homenaje a la banda colegial, la cual cumple 110 años desde su fundación, de la cual me honra que fui parte en algún momento de mi vida y que tengo que decir que más allá de lo que el público, los estudiantes y otras personas ven como una gran banda, un grupo que luce los colores del recinto universitario de Mayagüez, para otros como a mí fue la oportunidad de poder tener unos estudios, poderme graduar por lo que fue la beca y participar intensamente de todas las actividades, y yo creo que eso también tenemos que reconocerlo, así que un fuerte aplauso a todos esos jóvenes que han sido parte de esta banda. Pero para nosotros, la noche se la vamos a dedicar a nuestros cadetes. Cadetes de la policía, hombres y mujeres, sobre 60 hombres y mujeres que han decidido dar un paso al frente por garantizar la seguridad de esta ciudad. Hay un grupo que ya está próximo a finalizar su adiestramiento, que son 7, para quien vino se pongan de pie, por favor. Ya ellos están al otro lado, ellos están próximos a poder verlos por ahí por nuestras calles brindando seguridad. Y el otro grupo, que suman 56, que por favor se pongan de pie. Estos apenas acaban de comenzar
su adiestramiento para poder estar, ¿verdad?, ejerciendo ese gran trabajo que necesitamos por nuestra ciudad. Yo le voy a pedir que por favor los hijos de estos cadetes pasen al frente, como muy bien ya lo planificamos, porque si estos hombres y mujeres han decidido dar un pie al frente por nuestra ciudad, lo están haciendo por esos chicos. Así que chicos, yo quiero que ustedes sepan que el sacrificio que papá y mamá están realizando, lo están haciendo por ustedes, por su futuro en su hogar, pero también por el futuro de su ciudad. Así que por favor, acompáñenos en este momento mágico que vamos a tener próximamente aquí en nuestra ciudad. Así como el silbato de la cervecera, que marcaba el ritmo del progreso en nuestra ciudad, y la banda colegial, que siempre ha sido símbolo de esperanza hacia un futuro brillante y que hoy nos recuerda nuestras raíces. Con este espíritu iniciamos en Mayagüez una temporada llena de sueños e ilusiones. Buenas noches a todos y en los próximos segundos vamos a tener... Tengo unos ciudadanos mayagüezanos que están con su familia disfrutando del encendido navideño de nuestra querida ciudad de Mayagüez. Saludos amigos, ¿qué puede comentar de este gran encendido? Excelente, excelente, precioso, muy bonito para toda la familia, que lo disfruten todos, de verdad. Bien, gracias por comentar y que sigan disfrutando de esta gran actividad. Muchas gracias. Gracias, viajando con Mr. Marrero, viajando con Mr. Marrero. Crazy kids.
Nosotros se encuentra ese gran personaje, querido por todo Mayagüez y Puerto Rico, la señora Chari. ¿Cómo estás, Chari? Pues mira, estoy muy bien, gracias a Dios. Lo primero que le doy gracias a toda esta gente que se preocupó por mí cuando estuve enferma, oraron, le doy las gracias. Ya el alcalde quería que yo regresara a trabajar, ¿entiendes? Esto fue maravilloso. Tenemos un alcalde que ha trabajado, se ha esforzado para que los niños vean este alcaldía bien entendida. En esta Navidad, ¿qué mensaje le podemos decir a nuestros mayagüezanos? Yo el mensaje que le doy a la gente es que por favor se unan todos en familia, se cuiden, hay muchas matanzas en las calles, los jóvenes se están matando uno al otro. Por favor, que haya mucha paz y felicidad en cada hogar. Eso es lo que le pido al mundo entero, porque se necesita, porque la felicidad es lo más grande que hay y la unión. Gracias por ese mensaje, Chari. Felicidades en esta nueva Navidad. Le habló tu amigo, Mr. Marrero. Tú siempre entrevistándome, igual Inés Mato. Tengo una de las personas que siempre están detrás de Chari entrevistándola. Ya tengo una que me dijo, te quiero entrevistar de San Juan. Así que cuando tú quieras llamar Katia, me vas a traer Katia. Gracias, felicidades en esta Navidad. Cuídate para todo el mundo. Gracias. Siempre poniéndola en la China, aquí nuestro pueblo de Mayagüez, oye, que le van a decir a Chávez, porque siempre que le damos un toquecito que está ahí para nosotros. Gracias, Chávez, por eso, y dando la oportunidad a estos jóvenes mayagüezanos, ¿verdad?, para que puedan seguir teniendo cositas para seguir hacia adelante, Rafa. Eso es así. Bueno, señores y señores, y ahora, llega la parte musical, y aquí está un gran amigo, hijo de su familia, él es Hermes Croato. Buenas noches, Mayagüez. Con nosotros se encuentra una familia disfrutando del encendido navideño de nuestra querida ciudad de Mayagüez. Caballero, ¿qué puede comentar de este gran encendido de nuestra ciudad de Mayagüez? Que todo está caído precioso, está todo precioso. Ah, la están pasando bien. Sí, estamos muy bien. ¿Qué mensaje le podemos decir a nuestra gente que nos ven a través del canal YouTube sobre esta nueva Navidad? Que los esperamos en Mayagüez, que es donde se pasan las mejores Navidades. Ah, pues gracias y felicidades. Digan adiós. No.
En mi canal YouTube. Venga, quiero contigo. Una familia mayagüezana, ¿cómo está la juventud? ¿Todo bien? Papá, ¿qué puede comentar del encendido navideño? Estuvo estupendo. Ah, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Pues muchas felicidades, gracias. Gracias a digan gracias. Adiós. Bueno, amigos, hoy Mr. Marrero estuvo visitando a nuestra querida ciudad de Mayagüez. Estuvo participando y disfrutando del gran encendido navideño de nuestra querida ciudad de Mayagüez. Así que espero que hayan disfrutado de este pequeño video. Nos veremos en la próxima semana. Si te gustó este video, dale like, y suscríbete, que es completamente gratis. Dale click a la campanita para que YouTube envíe el próximo video que pienso subir la siguiente semana. Felicidades, feliz Navidad y todo.